Y yo quiero ya que se me vea mi cambio, que me vea más esbelta, más flaca. Magdalena Pérez, coño. Sí, pero por lo menos primero uno, para ver así lo que me están haciendo en este. Uh-huh. Y después el otro, para ver lo que me están haciendo en el otro, ¿entiendes? Oh. Ay, esto es todo, Fabián. Está bien, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Ya él sabe que estoy aquí? Sí, ya se lo dije ya. ¿Está listo, Patricia? Ya, ok. Hoy ¿verdad? Es todo mío. Todo. Doctor. No, si la verdad que yo... ¿Para qué te voy a decir que no? Si es que sí. Yo me siento súper bien. Lo que yo no he dormido nada en toda la noche. Ah, me imagino. Pero tranquila, ¿tú crees que todo va a salir bien? Todo va a salir bien y me voy a ver bien bonita. Hola, Magdalena. ¿Cómo estás? Ten cuidado. Gracias. Siéntese aquí. Acuéstese con la cabecita para acá. Sí, sí, ponga la manito del lado del cuerpo. ¿Y el doctor? Ya viene, ya, enseguida. Ya vamos a tomar la presión. No me duerman tanto. No, quiero verme cómo me van a quedar los ojos. Te van a quedar lindos. ¿Y el doctor? Viene enseguida. ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. Hola, Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Muy bien? Bien, doctor. ¿Estás ready ya? ¿Todo estoy listo? Ready, sí. ¿Para quedar más bonita? Sí, ¿tú crees que me voy a ver flaca con los ojos? Pues no, creo que... No lo sé, porque yo no te voy a sacar grasita, ¿no? No. Pero los eso ojos... Eso como estaba la lipo, los ojos te van a ver un poquito más fresca, un poquito más joven, sí. Pero no más flaca. No, y voy a ver mejor. Vas a ver mejor, sí. Gracias, doctor. Doctor, dice, yo estoy en sus manos y por eso estoy bien tranquila. Así que, Dios mediante, todo va a salir de maravilla y vas a quedar bella. Hoy es el día, sí. Hoy es el día, a fin, mi sueño hecho realidad. ¡Doctor! Aquí estamos operando a Magdalena en la primera parte de la operación de los párpados. Se están operando los párpados de arriba.